yo creo que La Barranca de José Manuel Aguilera es el grupo que ha... Tú escuchas su música y es rock, pero sí encuentras raíces, sí encuentras sonidos, sí encuentras referencias a musicales, en las armonías, en las melodías, en las figuras de la guitarra, a música específicamente mexicana, ¿no? Si te suena de pronto a géneros de música mexicana, el bolero de pronto por ahí, no sé. Y creo que La Barranca sería, dentro del rock mexicano, creo que el número uno para mí sería... Por eso mismo que te digo, ¿no? De que ha logrado fundir el rock con la música nuestra, ¿no? A mí me gusta mucho el género de la comedia. Y yo creo que pondría al Rey del Barrio de Gilberto Martínez Solares, obviamente interpretada por Tintán, como la película... Estaría entre esa y La Oveja Negra de Ismael Rodríguez, ¿no? Como las dos películas mexicanas que más me gustan en lo personal. Hubo un programa que creó época que se llamaba El Club del Hogar. Duró, es el programa además más longevo de la televisión mundial, o bueno, en su momento lo fue porque duró como 30, 25, 30 años, que pasaba al mediodía todos los días en el Canal 4, desde que era yo chico, con Daniel Pérez Arcaraz lo dirigía y un cómico que se llama El Indio Madaleno. Y era un programa hecho a base de anuncios, o sea, lo que hacían era anunciar productos, muebles, etcétera y todo, pero con mucho ingenio y presentaban espectáculos. Me quedo con Ibargüengoitia. Y de las obras de Ibargüengoitia también me quedo con una de las menos apreciadas, que es Estas ruinas que ves, que me parece su novela más increíblemente divertida, amena, porque mucha gente piensa que cuando una novela es amena, pierde calidad, ya no es, literalmente ya no es buena. Tenemos como esa tendencia en México a lo solemne, ¿no? De que si algo es humorístico, entonces ya no tiene calidad artística. Yo no comparto, por supuesto, esa idea. Tamayo, yo creo que su manejo del color y el que todo esto me... Orozco también me gusta mucho, en dado caso los muralistas, ¿no? Pero Rufino Tamayo creo que es el que más se acercaría para mí para ponerlo como en mi lista como de número uno, ¿no? En foto yo creo que Manuel Álvarez Bravo también sería el non plus ultra para mí de los fotógrafos mexicanos. Pues por todo esto, todo su manejo del blanco y negro, ¿no? Que a mí la foto que más me gusta es la foto en blanco y negro, y creo que él... Y además retrató a un México también que ya no existe, ¿no? Y no es que se añore casi como un prurito de nostalgia, de que ojalá que todo tiempo pasado fue mejor en absoluto, ¿no? Pero sí, sí es un México que al no existir como que se vuelve muy entrañable, ¿no? Y creo que en su foto está muy, muy retratado. Yo pondría Teotihuacán como el sitio arqueológico más impresionante todavía, a pesar de la belleza de toda la cuestión maya, ¿no? De todos los sitios mayas o los sitios oaxaqueños. Yo tengo dos calles, y no es porque estemos muy cerca de ella ahorita, pero yo creo que Francisco Sosa de Coyoacán es la calle más bonita a mi modo de ver, y Paseo de la Reforma, la avenida más hermosa también. Que bueno, de hecho, Paseo de la Reforma quiso ser como una copia de los Campos Elíseos de París, ¿no? Esa fue la idea que justamente en Maximiliano le Paseo de la Emperatriz. Pero yo lo que me quedaría con Paseo de la Reforma como avenida y Francisco Sosa en Coyoacán como la calle más bonita en Veracruz. Me parece un pueblo maravilloso. Creo que sí está considerado como un pueblo mágico, no estoy seguro, pero si no, obvio que lo es. Al lado del Papaloapan y sobre todo sus casas que están pintadas como con colores pastel. Es una cosa muy... Lo conocí hace muchísimos años, no he vuelto, pero me quedó esa impresión. Y hay otro lugar en Sonora que se llama Puerto Peñasco, que yo cuando me mandaron a hacer un reportaje sobre pesca en los años 80, decía que con ese nombre era horrible el lugar, ¿no? Puerto Peñasco en el desierto. Y es uno de los lugares más impresionantes en cuanto a que de un lado tú miras hacia el mar, y es el mar de Cortés, incluso se alcanza a ver en el horizonte la península de Baja California, y a tus espaldas está el desierto de Sonora, con paisajes así casi lunares. Entonces, ese lugar es que debería ser más conocido, Puerto Peñasco. Y el tercero sería la isla de Mezcaltitán, yo creo, en Nayarit, que dicen que de ahí venían los aztecas, que es la vieja Aztlán. Pero yo creo que me quedaría con esos tres lugares como los más. De arte y popular, pues
Yo creo que el arte michoacano sería el que más me gusta, ¿no? Y el oaxaqueño también. Pero en Michoacán creo que es donde está artesanalmente más la mayor riqueza de. Para, lo que más me gusta a mí, ¿no? Hace poco estuve en Pátzcuaro y hay una casa ahí donde hay varias. Bueno, venden artículos y hay cosas impresionantes, bellísimas. Entonces yo me quedaría con el arte michoacano como el más bello de México. Gastronomía. Hay también. Va a ser lugar común decir que los chiles en nogada, pero creo que sí es lo que más me parece lo más. Como la cumbre de la cocina mexicana, que es maravillosa. Pero esa combinación de lo dulce con lo salado y lo picante y que todo combina de una manera tan sensual y tan deliciosa y delicada. Me parece que cuenta la historia que lo inventaron las monjas de esto, ¿no? Para, no sé si para Agustín de Iturbide recibirlo o algo así, pero que incluye los tres colores de la bandera, el rojo, el verde y el blanco. Bueno, de chico, como me gustaba el rock, había una cosa que se llama El Lado Oscuro de la Luna, que lo transmitían, si no me equivoco, Radio UNAM. Y me parece que quien maneja, quien era el locutor, el que hablaba, era Juan Villoro. Era un programa de rock muy interesante, muy, muy, muy bueno, El Lado Oscuro de la Luna, que pasaba por Radio Universidad, y era de rock específicamente.